A los buzos, como traemos traje de neopreno, pues los confunde también con un lobo marino y, y es ahí donde los, pues los troza uh -huh. y los mata. Ante los ataques de tiburones que se han reportado en las inmediaciones del puerto de Yavaros, la actividad pesquera ha disminuido en un 80% en los últimos años. Martín Valenzuela Ruelas, presidente de la cooperativa Loma Parda en el puerto de Llavaros, expresó que ante la necesidad de seguir con la actividad, los pescadores han improvisado jaulas de buceo para protegerse de los tiburones. Está hecha de material de varilla, tienen otro tubo aquí, está hecha como de 1,60 más o menos de largo, entonces pues, tiene la flotabilidad. las boyas para compensar, tiene su cinturón de seguridad para que a su vez, el buzo también vaya seguro que en un tope le dé el animal al voltear, que no lo levante al buzo, que no lo saque, que quede completamente oculto adentro. Durante el año pasado se registraron algunas agresiones, entre ellas en Paredón Colorado y otras en el puerto de Llavaros. Los pescadores atribuyen los ataques a diversos problemas: puede ser cambio climático, puede ser este, que los confunden con lobo marino y que el tiburón blanco pues ya se reprodujo, se está reproduciendo muy rápido. Ante la falta de trabajo en el puerto, piden el apoyo de las autoridades, ya que la pesca es una de las principales fuentes de empleo. Antes se capturaba bastante los tiburones, ¿no? ahorita porque pues, ya muchos permisos se cancelaron y, y no salieron a la captura de tiburones y se está reproduciendo. Y igual, como pensamos que no hay bastante producto por fuera, eh, se viene a las orillas, a las costas, a comer lobo marino, que es su preferido, el platillo preferido del tiburón.